Hace varios días nos visitó esta joven universitaria que realiza un documental sobre la experiencia humana detrás del desastre que provocó el huracán María en Puerto Rico, esto como parte de sus estudios posgraduados. ¿Y cuál es la universidad? ¿What is the university? Elon University. Where is it at? It's in North Carolina. It's in the middle of North Carolina, so I'm there for my master's. Después de montar su equipo y realizar su entrevista, when you have some event and everyone comes together in support, that is absolutely incredible. It is. Aceptó ser ella la entrevistada. Y aunque su primer idioma es el inglés, nos contestó en español. Hay mucha gente que ayúdame mucho y ahora fue más fácil. Nada ha sido fácil para esta joven de 25 años, natural de Houston, Texas, y graduada en psicología de Duke University. And know too that they're not alone, that there are other people out there like me who've had to deal with all this stuff. Allí le realizaron este film que recoge su historia de superación, su defensa de los derechos de las personas con habilidades especiales, su trabajo contra el discrimen y su trabajo como creadora. Escribe, produce, graba y edita sus propios trabajos fílmicos, con los que ya ha obtenido varias nominaciones y premios. Hay un video que yo hice que fue para una organización que emplear personas con discapacidades en Bogotá, Colombia. Y pues yo viajé con mis compañeros de mi escuela para hacer ese proyecto y hacer un sitio de web para también esa organización. Y pues pienso que quiero poner el video en una competencia y pues ahora tengo un premio. Sí, que se ganó un premio. Sí. Nació con una de las variedades más raras de enanismo, un trastorno genético que puede ser provocado por cerca de 300 afecciones distintas. La han operado de la espina dorsal en varias ocasiones y en una de ellas perdió la movilidad, por lo que aprendió a caminar nuevamente. They put fixators on my legs, so basically these scars right here where they implanted the fixators, it was like three pins that were sticking out that were drilled all the way into my bone. And I also have the same thing on this leg and also on the femurs on this side. Descubrió su pasión por el arte, el drama y sobre todo por el baile, uno que hereda de sus raíces cubano-mexicanas. Actualmente es la relacionista pública de Little People of America, la organización sin fines de lucro que apoya a las personas con baja estatura y a sus familias. Su misión de vida es demostrar que no hay meta que no pueda alcanzar. Las personas con tu condición, ¿cuán fácil o difícil tú dirías que es lograr sus sueños, como tú lo estás haciendo? Para mí, tengo el apoyo de mi mamá y ella me dijo que si piensas que tú hacer todos, tú puedes hacer todos. Y ella es correcta, es correctamente, porque si tienes una mente de positiva, puedes hacer todo lo que tú piensas, todo lo que tú piensas. Su lema de vida es Stand Tall for Differences, o ponte en alto por lo diferente. Su temprana vida es un gran ejemplo de que el tamaño se mide solo para pensar en grande. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.